que todo el mundo se quedara con el ojo cuadrado después de que Cristian Nodal anunciara que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Ahora, varios medios de comunicación aseguran que el cantante de regional mexicano está viviendo una vida llena de excesos y muchos consumos. Lo más importante es que aseguran que el cantante en varias ocasiones le puso el cuerno a Belinda. Como en toda historia, existen muchísimas versiones. Mientras muchos aseguran que Belinda le vio la cara a Cristian Nodal, ahora surge la versión de que Cristian nunca fue una blanca palomilla. Un supuesto empleado de Cristian Nodal le dijo a la revista TV Notas que el intérprete de temas como Adiós Amor y No Te Contaron Mal acostumbra a contratar a muchas mujeres de compañía. Esta persona quiso aclarar que este hábito de Cristian Nodal no es nada nuevo, ni se debe tampoco a que ya no anda con Belinda. Supuestamente el originario de Caborca, estando todavía con Beli, buscaba momentos para escaparse y poder encontrarse con este tipo de mujeres. Cuando a este empleado se le preguntó si acaso Cristian Nodal salía con escorts mientras andaba con Beli, la persona comentó: sí, supuestamente él estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así. Cuando no estaba con ella, él aprovechaba para divertirse. Incluso había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Beli. Asimismo, se dijo a la revista que Belinda, mientras anduvo con Cristian Nodal, nunca se enteró de estas aventuras del cantante, al menos mientras duró el noviazgo. Por otra parte, esta persona comentó que el ex protagonista de telenovelas infantiles sí se enteró que Cristian le puso el cuerno con su exnovio María Fernanda. Hasta este momento es importante mencionar que Cristian Nodal no ha negado ni aceptado que ha contratado el servicio de mujeres de compañía. Pero hace poco, él fue abordado por distintos medios de comunicación a las afueras de un restaurante de Beverly Hills con una joven bastante guapa. Muchos internautas aseguran que ella es una mujer de compañía. Internautas incluso mencionaron que esta chica tiene una cuenta en OnlyFans, en la cual aseguran cobra 200 pesos para ver sus fotografías y contenido para adultos. No podemos hablar de Cristian Nodal sin hacer mención a los tatuajes que se hizo en honor a Belinda. Y es que recientemente Lupillo Rivera dijo a través de una entrevista que sabía perfectamente cuál era el modus operandi de Beli para hacer que todas sus exparejas se realizaran algún tatuaje en su honor. Según Lupillo, en una ocasión Belinda le dijo que muchísimos de sus verdaderos fanáticos se han colocado su rostro en varias partes del cuerpo, que eso demostraba un verdadero amor y era un detalle muy reconocido por ella. En esos años, Lupillo Rivera quería quedar bien con Beli, así que lo que hizo fue rápidamente buscar a un tatuador y plasmar el rostro de la bella cantante en su brazo. Con esto Lupillo le estaría diciendo a Beli: chiquitita, aquí ya te tengo en mi brazo. Por supuesto que te quiero tener en mi vida para siempre. Según Lupillo, Belinda se dio cuenta que esta era una enorme muestra de amor, así que le aceptó tener una relación. Sin embargo, Beli le puso un pero. Ellos no darían a conocer su relación públicamente hasta que ellos vieran que en realidad tendría futuro. Así como Belinda indirectamente le dijo a Lupillo que se hiciera un tatuaje, según el cantante de regional mexicano, la cantante pop le hizo lo mismo a varios de sus exnovios. Lo cierto es que las exparejas de Belinda tienen en su piel algo de la cantante, ya sea su rostro, su nombre o algo que representara su relación. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.